Muy buenas tardes, se cumplió la octava etapa para los chaqueños y para los argentinos en el París, en el Rally Dakar, perdón, que se está desarrollando en Arabia Saudita. Tenemos imágenes de la octava etapa. La verdad fue la más dura para los pilotos chaqueños. Carlos Berza en un momento perdió el camino, equivocó justamente el camino, y el Pato Silva tuvo algún problema con la bomba inyectora, pero bueno, finalmente pudieron completar esta dura octava etapa que fue la más difícil para los pilotos, sin lugar a dudas. Berza y Silva concluyeron el Jaguareté. Hablamos de Carlos Berza, terminó el día en el puesto número 11, está noveno en la general, mientras que Silva cerró puesto 23 y marcha 18 entre los 74 camiones que están corriendo. Los chaqueños Carlos Berza y Juan Manuel Silva siguen a paso firme su paso en el Rally Dakar, cumplieron la octava etapa. Hay que decir que hoy es día de descanso. Berza aprovechará para solucionar problemas mecánicos en su Quatri, en su Raptor 700 centímetros cúbicos, su Yamaha. El Pato Juan Manuel Silva también para ajustar detalles, porque mañana recién van a emprender la novena etapa, hoy día de descanso. El brasileño Marcelo Mederos completó el podio en la etapa. El cordobés Pablo Copetti, de licencia estadounidense, está sexto. Francisco Moreno Flores ocupa el lugar, marcha 9, mientras tanto que marcha en el octavo puesto, mientras que Carlos Berza en la general está noveno. Continúa adelante entonces, mañana ya están en la mitad. Hay que recordar que son 15 etapas la del Rally Dakar, en este caso que se está desarrollando en el desierto de Arabia Saudita, que va a culminar el 15 de enero. Por ahora continúan entonces Juan Manuel Silva y Carlos Berza. Ayer hubo alguna información nacional que hablaba de que Carlos Berza había abandonado. El tema era el siguiente: había equivocado el camino, después pudo retomar el rumbo, terminar décimo primero entre los Quatri y seguir manteniendo la novena colocación. Está en el top 10 el Jaguareté Carlos Berza entre los cuatro, mientras Juan Manuel Silva con algún problema mecánico, pero de igual manera pudo completar la etapa, la más difícil. Mañana encararán la novena, ingresarán en la segunda parte ya de este Dakar 2023 para llegar el 15 de enero, pero a paso firme siguen adelante los pilotos chaqueños. De el Rally Dakar.